Por 3 votos a favor y 9 en contra fue desestimado el pedido de reconsideración solicitado por el alcalde Bazán del acuerdo de consejo que apruebe el pedido de vacancia por las maquinarias de la municipalidad que se encontraban en Lampián, donde murió un trabajador. O sea, son 3 votos en contra, 9 votos. Por lo tanto, el acuerdo es el siguiente. Antes de la votación, el abogado defensor del alcalde, doctor Carlos Yávar, arremetió contra los regidores provinciales cuestionando el pedido de vacancia. Como en efecto ha sido los más de 20 acuerdos de consejo municipal que ustedes han expedido queriendo, de manera ilegal, arbitraria, porque eso es lo que ha dicho el jurado, porque si no hubiese sido una decisión ilegal y arbitraria, sus acuerdos hubiesen sido confirmados. Y ninguno de esos acuerdos ha sido confirmado porque eran decisiones ilegales y arbitrarias, porque no se encontraban dentro de la ley orgánica de municipalidades. El regidor provincial César Valladares hizo uso de la palabra. Nosotros nos contraemos, no somos ni despóticos, ni tiranos, ni inquisidores. Lo respetamos. Porque respetamos toda profesión y a toda persona hay que respetarla. Sobre todo, respetar a las personas. El regidor Crisanto Huamangerí cuestionó el accionar del abogado del alcalde, de quien dijo ofende a los regidores provinciales. El abuso empieza con el falta de respeto a los regidores, señor alcalde. Cada vez que se presenta el señor, con respeto que se merece el señor abogado, parece que trata más de ofender, humillar a los regidores que solucionar algunos problemas que se presentan aquí en la otra municipalidad de Guaraba. Ofender en el sentido de que ¿qué hacemos nosotros si es el jurado el que siempre le da la razón a ustedes? ¿Qué hacemos nosotros ante una institución o un grupo los señores del jurado que ellos van a resolver este problema y nosotros prácticamente quedamos en su... La opinión de nosotros no sirve para nada. La opinión de nosotros es por gusto, señor alcalde. Así se respeta a los trabajadores. Estoy escuchando, he estado yo en la parte de Lampián, donde la máquina, creo que de mucho tiempo está botada porque no le interesó la máquina porque de repente no es suya, es de la municipalidad, es del pueblo de Guaraba. Echándole la culpa a lo que es al distrito de Lampián, al alcalde, o enjuiciando al alcalde, o buscar un tercer culpable. Qué triste es cuando uno no tiene responsabilidad dentro de un gobierno. Para eso usted, señor alcalde, para eso usted está elegido, para eso usted está sentado ahí. No para las cosas buenas, no para los banquetes. Aquí estamos para trabajar. Se prosiguió luego a la votación nominal. Antonio Guzmán Rojas, ¿su voto? Mi voto es a favor de la reconsideración. Regidor Iván Rodríguez Osorio, ¿su voto? En contra del recurso de reconsideración. Señor Regidor Paulino Genaro Cano Ramírez, ¿su voto? En contra de la reconsideración. Regidor Jorge Ayala Tenorio, ¿su voto? A favor de la reconsideración. Regidor Chile Aguero Rubén Gómez, ¿su voto? En contra de la reconsideración. Regidor Germán Nacho Morán, ¿su voto? En contra de la reconciliación. Regidor Crisanto Morán, ¿qué dice su voto? En contra de la reconciliación. Regidor Rosalía Alcázar Guevara, ¿su voto? En contra del recurso de reconciliación. Regidor César Valles Molina, ¿su voto? En contra del recurso de reconciliación. Regidor Señor Hernando Bravo Aguirre, ¿su voto? En contra de la reconciliación. Regidor Eduardo Maratrech Arias, ¿su voto? En contra del recurso de reconciliación. Señor alcalde, ¿su voto? A favor de la reconsideración. Ahora el pedido de vacancia del alcalde Bazán será elevado al Jurado Nacional de Elecciones.